Bienvenidos de nuevo a Pensamiento de Color. Este es un hermoso cuento Zen que habla sobre el valor de las cosas. Un joven se acerca y dice: "Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerza para hacer nada. Me dicen que no sirvo, porque no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?" El maestro, sin mirarlo, le dijo: "Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi problema, quizá después." Y haciendo una pausa, agregó: "Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver el tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar." "Encantado, maestro", titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. "Bien", asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y, dándoselo al muchacho, agregó: "Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda." Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era más valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a todas las personas que se cruzaban en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Dijo: "Maestro, lo siento. No es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo." "Qué importante lo que dijiste, joven amigo", contestó sonriente el maestro. "Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo." El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: "Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo." "¿58 monedas?", exclamó el joven. "Sí", replicó el joyero. "Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente." El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. "Siéntate", dijo el maestro después de escucharlo. "Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal,
solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo eso, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. La sabiduría zen es profunda. Descifra el valor real de las cosas. Pero no juzgues. No sabemos ni siquiera si tú o yo somos los expertos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por oírnos y por dejarnos sus likes y comentarios. En Pensamiento de Color buscamos que cada una de estas maravillosas reflexiones vueltas video integren tu felicidad y ayuden en tu calidad de vida. Suscríbete a nuestro canal en el botón de suscripción y activa la campanita. En la descripción de este video también lo puedes hacer. Recuerda que somos Pensamiento de Color.